Chicos, empezamos modo carrera con el Southampton. Después de empezar también el modo carrera con el Barça, que tenéis ya el primer episodio subido en el canal. Episodio ya con el Southampton. Empecé en Next Gen con nuestro equipo, señores. Vamos con el Southampton. Vamos a escoger a nuestro entrenador, que lo tenemos ahí con la carita escaneada y con todo. Aunque le vamos a cambiar el atuendo porque no va con traje nunca. Este señor siempre va con chándal, es un señor de los de que va con chándal en el rollo Jürgen Klopp, así que le vamos a poner ahí con el chándal del equipo. Un modo carrera que tengo muchas ganas de empezar. Ya sabéis que este año hicimos el modo carrera express con el Southampton, el cual tuvo mucho apoyo, lo hicimos ahí en un episodio especial con Arnau y tal y cual, y la verdad que a la gente le encantó, le gustó muchísimo, y pues dije, oye, pues nunca hemos hecho un modo carrera con el Southampton, yo creo que estaría bien hacerlo con el Southampton y creo que puede estar divertido. Así que eso vamos a hacer, señores. Modo guerra con Southampton. Y vamos a ver las reglas y las normas, porque también hemos hecho un reto con Club Modo Carrera, hemos hecho un reto con Jota. Así que tenemos normas, tenemos objetivos, tenemos de todo. Y ahora lo vamos a ver cuando entremos dentro. Tenemos con el Southampton desarrollo juvenil alto, finanzas en medio, difusión de la marca en medio y éxito nacional y continental de momento en bajo. No nos piden ganar muchos títulos a corto plazo de momento, ¿vale? Así que le damos a continuar. Vamos allá, señores. Ajustes del modo carrera. Definitiva, como siempre, 5 minutos, euros, competiciones europeas están puestas. Aquí sí que vamos a dejar las ofertas de trabajo internacional, por lo que pueda pasar en un futuro, quién sabe. Y desactivamos el periodo de traspasos para jugar con el equipo, con la plantilla tal como viene. El periodo de traspasos ya ha pasado, ya se ha terminado el mercado de fichajes de verano. La plantilla que hay es con la que tenemos que jugar mínimo hasta invierno. Así que continuamos. Y vamos allá, nos metemos dentro, señoras y señores, empieza una nueva historia, empieza una nueva carrera con este Southampton de Warpros y 10 más, porque siempre van a ser Warpros y 10 más, tenemos por ahí el modo carrerita con el Barça, ya lo veis, ahí está. Vale, vamos a coger pretemporada, mira, esta que es la que más dinerito nos da, yo creo. Y bueno, estamos ya aquí en el menú, pero antes de empezar y ponernos ya con las manos a la obra, pues vamos a ver nuestro reto con Club Modo Carrera, chicos, que nos lo hemos currado bastante y está muy guapo. Primera imagen de este reto con Club Modo Carrera, que os dejaré abajo en la descripción de este vídeo el link de la publicación de Twitter, en la cual tenéis totalmente explicada con todas las fotos el reto, por si queréis hacerlo vosotros también, y para que vayáis a seguirle también a él a Twitter, pues os lo dejaré abajo en la descripción. Y ahí lo tenemos, la primera imagen para el reto. Vamos allá con la segunda imagen, señores. Tenemos aquí un poquito de historia sobre el Southampton, ¿vale? Para los que no conozcáis mucho el club, pues tenéis aquí un poquito de historia del club, de todo lo que ha sido en su vida. Vamos allá con la tercera foto, que la tenemos por aquí, señores y señores. Y vamos a leer un poquito. Tenemos a la izquierda las reglas y a la derecha los objetivos de este modo carrera, ¿vale? Reglas con este Southampton. Lo voy a poner aquí en grande para poderlo leer mejor, ¿vale? Nunca podrás tener más gastos que beneficios. Si al acabar la temporada no lo hemos conseguido, tendremos que vender a nuestro mejor jugador la temporada siguiente, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir, chicos? Que cuando nosotros vayamos a finanzas, tenemos que estar siempre en positivo. No podemos tener en negativo. Ya sabéis que muchas veces, si gastamos mucho en fichajes, entrabas en números negativos a final de temporada. Eso no puede pasar, ¿vale? Tenemos que estar siempre bien saneados económicamente. Y si por algún casual en alguna temporada tenemos problemas económicos y entramos en números rojos y terminamos la temporada en números rojos y no conseguimos arreglar ese problema económico, en la siguiente temporada estaremos obligados a vender a nuestro mejor jugador, excepto Warpros, ¿vale? Que Warpros, ya veréis que hay una norma por ahí que es intocable. Warpros bloqueamos el jugador nada más empezar y Warpros se queda aquí como si fuese nuestro Puyol o nuestro Totti, va a estar siempre, ¿vale? Luego, desactivamos el primer mercado de fichajes, que ya lo hemos hecho para tener la plantilla real. Deberás aceptar cualquier oferta del Big Six y de equipos que jueguen en una competición europea superior a la tuya. Es decir, si tú estás, por ejemplo, en Europa League y te viene un equipo de Champions, vas a tener que venderle a ese jugador sí o sí. Si te viene uno de Europa League y tú estás en Europa League, no estás obligado. Si tú estás en Conference y te viene uno de Europa League, pues estarás obligado a vendérselo a ese de Europa League o al de Champions, ¿vale? Y si no estás en Europa, pues cualquier equipo que esté en Europa, se lo tendrás que vender. Solamente, también te digo que los equipos del Big Six, estén o no estén en Europa, estaremos obligados a vender, ¿vale? Luego, la norma de vender al Big Six se eliminará cuando ganes tu primera Premier. Es decir, cuando ganemos la Liga por primera vez, ya no nos podrán fichar jugadores
obligatoriamente los equipos del Big Six, ¿vale? Ya no estaremos obligados a vender. Aún así, por cada título o clasificación a Europa, podemos declarar intransferible a un jugador. ¿Esto qué quiere decir? Que si, imagínate que en la primera temporada nosotros ganamos la Premier, que no va a pasar, pero imagínate que ganamos la Premier, pues en la segunda temporada podemos escoger a un jugador de la plantilla que nosotros queramos y lo podemos bloquear para que nadie lo pueda fichar, ¿vale? Ni Big Six, ni ningún equipo, da igual, nadie, el que sea, ¿vale? Y si por algún casual, imagínate que ganamos quedamos cuartos en Champions y entramos en Champions, también podremos bloquear un jugador, bueno, en Champions o en cualquier competición europea. Si nos clasificamos a Conference League, el año que viene tendremos un jugador que podremos bloquear para que no nos lo puedan fichar. Y si ganamos la Premier, otro más. Imagínate que ganamos la Premier, tendrías la clasificación a la Champions y al haber ganado la Premier, pues tendrías dos jugadores que podrías bloquear, ¿vale? Creo que se ha entendido bastante bien. Luego, si no juegas en Europa, podrás fichar jugadores de hasta 80 de media, o sea, máximo podremos fichar jugadores de 80 de media hasta que no entremos en Europa. Una vez entremos en Europa League, podremos fichar jugadores de hasta 82 de media. Cuando entremos en Champions, podremos fichar jugadores de hasta 85 de media. Y sin límites de media una vez ganemos nuestra primera Premier o nuestra primera Champions, ¿vale? Siempre deberás tener un ojeador en Inglaterra y otro en un país de tu elección y tener un buen número de canteranos entre la academia, tu plantilla y los cedidos del club, ¿vale? O sea que tenemos que tener muchos jugadores ahí interesantes en la cantera, ¿vale? Y ahora vamos con la segunda parte, que serían los objetivos, ¿vale? Objetivos a cumplir en este modo carrera con el Southampton, ¿vale? Clasifica a Conference League como máximo en la segunda temporada. O sea, tenemos dos temporadas para mínimo clasificarnos a Conference League. Si lo conseguimos en la primera temporada, pues sería genial. Y a Europa League máximo, o sea, mínimo en la tercera. O sea, como máximo, como tope, Conference en la segunda temporada y Europa League en la tercera, ¿vale? Como máximo, en la cuarta temporada tendrás que haberte clasificado ya para la Champions, sea, ya sea quedando cuarto en la Champions, o sea, en la Liga, o habiendo ganado la propia Liga, o también sirve haber ganado la Europa League, porque si ganamos la Europa League, vamos a la Champions directamente, ¿vale? Durante las primeras cuatro temporadas deberás haber ganado un mínimo de cuatro títulos oficiales. O sea, tenemos que ganar mínimo un título por temporada, o en las últimas temporadas ganar dos títulos, que eso va a ser difícil, pero las copas van a ser muy importantes en este sentido. Da igual que sean dos Community Shield, dos Carabao Cups, o tres Premiers, o Champions, o lo que sea, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es ganar 4 títulos en las primeras 4 temporadas. Ganamos cuando queramos. Durante lo que dure el modo carrera deberás haber ganado 10 títulos, 8 entre las copas nacionales e internacionales y al menos una Premier y una Champions League, ¿vale? O sea que en lo que dure el modo carrera mínimo una Premier y una Champions. Y luego el resto todo copas, si quieres. En una temporada deberás ganar al menos una vez a cada equipo del Big Six en la Premier y sacar al menos 20 puntos entre los 12 partidos que juegas contra los equipos del Big Six, ¿vale? Logra que al menos uno de tus jugadores gane el premio a mejor jugador de la temporada en la Premier, ¿vale? Esos son nuestros objetivos. Y ahora, por último, vamos a ver algunos jugadores interesantes para este modo carrera con el Southampton. Jugadores como Bassey del Ajax, jugadores como Gallagher del Chelsea, Adam Lozek del Leverkusen, Madueke, el inglés del PSV, Noah Lang del Brujas o Super Grant del West Brom, que, oye, no estaría nada mal como refuerzo de invierno, ¿no? No estaría nada mal, ¿vale? Así que estos son algunos de los jugadores, algunas ideas que os damos que podéis fichar en vuestro modo carrera con el Southampton, que pueden mejorar bastante el equipo y le pueden dar ese toque de calidad que nos falta en la plantilla, ¿vale, chicos? Así que, bueno, visto esto, estamos ya en el menú, vamos a ver un poco nuestra plantilla, vamos a ver qué tiene este Southampton. Tenemos al gran Gavin Bazunu en portería, portero con un potencial de 85, 84 creo que tenía, algo así. Así que, bueno, nos tocará subirlo bastante de media. Tenemos también a McCarthy, pero yo ya os adelanto que va a jugar conmigo Bazunu, porque al final es el que más potencial tiene y pues nos interesa bastante. Nos ponen por aquí, bueno, de Salva, que tu hombre es Svok Olsen. Lo buscaremos, a ver si sale en el FIFA. Luego tenemos por izquierda a Perrot, ¿vale? Tenemos al francés. Tenemos en defensa a Bela Kochab, uno de los grandes fichajes de esta temporada para este Southampton. Tenemos también a Mohamed Salisu. Tenemos a Bendare, que ya sabéis que se ha ido a Aston Villa. Tenemos a Khaled Akar, otro de los grandes fichajazos de este Southampton para la defensa. Stephens, que se nos ha ido al Bournemouth. Tenemos también a Lianco, el brasileño. Tenemos por derecha a Walker Peters, que lo podemos también poner por banda izquierda. De hecho, en la vida real con el Southampton creo que juega por banda izquierda. Luego tenemos a Libramento, que demostrará potencial
y que le vamos a hacer jugar mucho. Este señor tiene que ser titular porque sube de media una barbaridad. Tenemos también a Maitland Niles, tenemos a Romeo Lavia, que tiene una cara escaneada, pero sintiéndolo mucho, creo que lo vamos a tener que simular, o sea, simular, ceder, porque básicamente tiene muy poca media y aquí no va a jugar. Entonces creo que lo mejor para la primera temporada quizás sería cederlo, que pille un poco de media y quizá a partir de la segunda temporada ya pueda jugar algo, porque si no aquí se va a estancar. Así que lo vamos a tener que poner en modo cesión, porque no sé por qué FIFA pues le ha puesto muy poca media. Pero bueno, ya sé que en la vida real está jugando de titular, está jugando genial, pero aquí, igual que Alex Balde en el Barça nos pasaba, pues tiene muy poquita media. Tenemos también a Brahim Diallo, tenemos por aquí Tela que se ha ido al Barley, Redmond que se nos ha ido al Besiktas, tenemos al Yunusi, tenemos a Genepo, ahí está, grande Genepo. Tenemos a Joe Aribo, el nigeriano que está chetado, por cierto. Buenas stats, Joe Aribo. Tenemos a Warpros, que ya podemos hacerlo, chicos, bloquear ofertas. Warpros es nuestro jugador franquicia, no se va a ir en ninguna circunstancia del equipo. Lo han intentado fichar muchos jugadores, fichar muchos equipos durante estos años, pero él siempre ha querido quedarse aquí, así que Warpros se queda para siempre en este modo carrera. Tenemos también a Theo Walcott, tenemos a Armstrong, tenemos por aquí a Sekou Mara, que este fichaje es nuevo de la liga francesa, un chaval jovencito que la verdad que tiene bastante buen potencial y oye, tiene estadísticas bastante interesantes, ¿eh? O sea que veremos a ver cuánto sube de media este chico. Tenemos a Che Adams, el escocés, nuestro crack, nuestro delantero insignia, y también tenemos a Adam Armstrong, el inglés. Así que bueno, esta es la plantilla que tenemos con el Sozondo, la verdad. En defensa creo que estamos bastante bien. Lo que menos me convence es el medio del campo, que es donde somos más flojos. Pero en la delantera con Armstrong, con Che Adams y tal y cual, con Genepo, tal, no está mal. Creo que está bastante bien, la verdad. Creo que está bastante bien. Pero bueno, veremos a ver cómo nos va la temporada, chicos. Vamos a hacer gestiones de equipo. Vamos a poner los planes de desarrollo. Vamos a poner bien el tema de los ojeadores. Vamos a hacer todo eso, chicos. Vamos a adelantar un poquito. Vamos a hacer un par de entrenos. Y iremos ya con los primeros partidos de la pretemporada, ¿vale, gente? Vamos allá. Chicos, tenemos la cantera. Nos ha salido un jugadorazo espectacular. Que, la verdad, tiene muy buen físico y muy buen ritmo. Pero es un poco manco en el resto de cosas. Tiene más defensa que tiro. Así que entiendo que puede ser central. Tiene tiro 55 y defensa 59. O sea, en defensa también es cojo. Yo creo que si lo ponemos de central me va a ir mejor. Porque el tío es altísimo y de delantero tiene velocidad 69. Entonces yo creo que este tío de central sí que nos puede ir bastante bien, ¿eh? De hecho se cambia en 4 semanas. Y con el físico que tiene, si encima agresiva 97 y salto y fuerza y tal, le hacemos central, este tío puede ser Jesucristo. Así que tenemos ahí central para mucho tiempo. Manuel Cristea. Ojo, tenemos por aquí uno que, bueno, tiene poca media, no tiene muy buena pinta, la verdad. Uribe sí que tiene buena pinta. Tiene más pinta de MCO, el venezolano. Tenemos que poner la cantera, como ya hemos dicho. Tenemos ahí un ojeador de 5 y 5. Así que vamos a ponerlo en Inglaterra durante todo el año. Y vamos a poner otro más, ¿vale? Ya habéis visto que en las reglas tenemos que tener en otro país, así que vamos a coger a este. Y lo vamos a poner, pues, en las islas también, ¿no? Vamos a ponerlo en Irlanda, venga. Vamos a ponerlo en Irlanda 3 mesecitos, a ver si nos encuentra algo interesante. Por ahí, ¿vale? Vamos a intentar tener siempre 2, ¿vale? Luego nos acabaremos quedando solo con Inglaterra, pero vamos a intentar tener 2. Chicos, primer partido de pretemporada. Hemos hecho cositas en el club, luego os las enseñaremos. Pero vamos allá con el primer partido de pretemporada. Partido frente al Hoffenheim y vamos a probar los momentos destacados, la nueva forma de simular los partidos, los highlights que se les suele llamar. Tenemos la opción de jugar solo los de ataque, pero vamos a jugar todos, los de defensa y los de ataque, para que sea mucho más completo. Así que vamos allá con el primer partido de la temporada. No, primer partido oficial. Y primera vez que vamos a probar los highlights. Aquí no hay intros de prepartido porque básicamente esto es un partido de pretemporada y aquí no hay intro prepartido. Lo tendremos en el primer partido de liga, ¿vale? Sí, sé que se laguea un poco la cámara web, ¿vale? Ya sé que se laguea un poco, pero bueno, es que es la webcam antigua, ¿vale? Así que si se laguea, lo siento, chicos, no tengo otra webcam. La otra me va mal, así que F en el chat. Vamos allá, gente. Vale, cortamos la contra. Bien, les jodemos el ataque, perfecto. Hostia, así lleva un poco lag, ¿eh? No todo el rato. Bueno. Minuto 33, chicos. Tenemos que defender al Hoffenheim. Que se nos van en definición. Ay, Dabur, qué mal defendido. Pero buena. Vale, vale, lo tenemos. ¿Veis? Ahí se ha puesto a hacer regates por la cara. Y ha perdido la pelota por hacer el regate ese. O sea, eso es lo del modo competición. Hacer el regate ese tonto con el que ha perdido la pelota.
¡Ojo! ¡Armstrong! ¡Uy, qué chute de Armstrong! Vale. Vale, contraataque, ¿eh? La tiene Ward-Prowse. Ward-Prowse con el tiro lejano. Bueno, con el... iba a decir tiro, con el pase lejano. ¡Sí! ¡Sí, Chi Adams! Llegas. ¡Te la llevas, chaval! ¡Te la llevas! ¡Te la llevaste! ¡Madre mía, qué golazo, tú! ¡Qué pase de padre Ward-Prowse que sale debajo de las vallas! ¡Vaya pase del señor Ward-Prowse! Y cómo ha dejado solito a Chi Adams, ¿eh? ¡Qué locura, tú! ¡Qué golazo! ¡Uf, el lag! Ya, pero creo... ¡Ojo! ¡Penalti a favor, gente! Tenemos penalti a favor, chicos. Y va a ir Ward-Prowse, ¿eh? Los nuevos penaltis, señores. Los nuevos penaltis. Nos pone ahí abajo. ¿Vale? Lo hemos aceptado en verde. ¿Ward-Prowse? ¡Ward-Prowse para adentro, el capitán, señores! Primer golito de James Ward-Prowse. Golito de penalti. ¿Cómo lo ha puesto, tú? ¿Cómo lo ha puesto, chaval? Búscala, oye. Páratela si puedes. Páratela si puedes. ¿Cómo lo ha puesto, tú? Qué locura. Creo que laguea por la webcam, ¿eh? Ya no me loco, pero es la webcam. Qué bien se ve el campo, nana. El campo se ve... es una locura, ¿eh, gente? El campo se ve que es una locura. Vale, cortamos. Estamos en minuto 73 ya, terminando el partido. Ahora tiene Aribo. Aribo. Para Armstrong, estamos un poco solos. No nos acompaña nadie. Tenemos por aquí a James. Tenemos al Capi. Ojo. Sí, Ward-Prowse. ¡La pica! ¡Qué golazo de Adam Armstrong, señoras y señores! Segunda asistencia de Ward-Prowse. Bueno, Ward-Prowse, vaya partidazo, ¿eh? Dos asistencias y un gol. Pero es que encima, qué picadita que ha hecho Armstrong, ¿eh? ¡Qué picadita, tú! ¡Qué picadita que acaba de hacer Armstrong, tú! Y se termina el partido, señores. Primer partido de pretemporada. Ganamos 3-0. Chicos, partido, segundo partido de pretemporada. Lo vamos a simular rápido, ¿vale? Estos partidos de pretemporada como que nos dan un poquito igual. Así que, bueno, pues nos meten 3. Nos mete 3, chicos, no pasa nada. Vale, gente, partido contra el Cádiz. Simulamos también por aquí. Y perdemos 1-2 contra el Cádiz, tú. Vale. Chicos, Ward-Prowse nos ha subido de media a 82, creo que ya no puede subir más. Pero bueno, al menos tenemos ahí que le hemos subido uno de media. No está mal. Tenemos por aquí cesión de Edotxie al Oviedo, que le vamos a ceder media temporada cuando llegue el mercado de invierno. Y tenemos primeros ojeos de la cantera, señores. Irlanda, Jack Nolan, 230, nada. Ya sabéis que a partir de 300, 400 valen la pena. Como por ejemplo Ethan Connor, que vale 750.000. Este tío vale la pena, tenemos nuevo canterano. Vale, vamos a ir con Inglaterra. Por aquí, nada. Tiene muy poquita media, pero bueno, a lo mejor cambiándole de posición le podemos mejorar algo. Lo voy a pillar. Este nada y este nada. Vale, vamos a ver la cantera porque tenemos nuevo canterano, gente. Tenemos nuevo canterano. Ahí está. Señores, primer jugador que se va del club, Edotxie, que lo cedemos a no sé qué equipo, la verdad. Creo que al Oviedo lo íbamos a ceder. Así que tenemos primera despedida del club. Como veis, las cinemáticas, que también están en Play 4, estas cinemáticas de fichajes y de ventas, sí que las tenemos en Play 4. Y ahí está, primer jugador que le decimos adiós. Bueno, gente, primera rueda de prensa de nuestro entrenador, primera rueda de prensa previa al inicio de la Premier League, primer partido oficial de la temporada. Tienes el equipo necesario para evitar el bochorno de acabar en una mala posición. Joder, ya empezamos, tío, me están metiendo caña ya el primer día. Evitar el bochorno. La plantilla es capaz de hacerlo, tenemos un plantillón, gente. Tenemos un plantillón y nos vamos a salvar del descenso seguro. Es un gran partido para empezar la nueva temporada. Aston Villa lo pondrá difícil. ¿Crees que los jugadores están listos para el reto? Los muchachos saben lo que tienen que hacer. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y sí, lo haremos muy bien. No has tenido mucho movimiento en el mercado hasta ahora. ¿Veremos caras nuevas? Pues... no creo, la verdad, que veramos caras nuevas. Básicamente porque está el mercado desactivado, así que no podemos. Pero bueno, chicos, ahí está, primera rueda de prensa. Chicos, primer partido oficial de la temporada. Primer partido de Premier. Vamos allá. Con las cinemáticas y con todo, señores. Ojo, cinematic. Cinematic. Primer partido, ahí está, las calles alrededor del Villa Park para vivir el primer partido oficial de la temporada.
cómo se prepara césped. El estadio totalmente vacío estará lleno dentro de las horas para ese debut. Y ahí está, señores. Primer partido de la temporada, primer partido de la Premier para los hombres del Soton y también de Steven Gerrard con su maravilloso Aston Villa. Primer partido en el cual vamos a tener que hacer las cosas muy bien. Vamos con defensa de 5, 3 en el medio, 2 arriba. Vamos a ver si nos funciona bien esta formación. Brazalete de capitán para Ward-Prowse, que va a ser nuestro estandarte en esta serie y en este Southampton. Así que, señores y señores, vamos a por todas. Vamos a por el inicio de esta temporada, temporada ya oficial. Y vamos allá con este primer encuentro, señores. Let's go. Ojo a los niños ahí, ¿eh? Mira a los niños de Aston Villa. Mira el niño que tiene un cabezón el niño. ¿Qué cabezón tiene el niño, por favor? Si es más grande la cabeza que el cuerpo. Mira qué cabezón, mira qué cabezones. Son todos Funko Pops. Joder, cómo tocan, tú. Tocamos, no vemos la pelota, gente. Arribo. Uf, qué locazo. Watkins. Primer tiro de Aston Villa para adentro, chicos. Primer golito de Aston Villa, señores, señores. Para adentro. El tiro de Ollie Watkins. Y ahí vamos a ver la tecnología Hypermotion. Ahí lo vemos, el movimiento de Watkins. Cómo tenía el hueco, tenía el espacio. Y dijo, pues oye, chuto, 17 metros. Y para adentro, Bazunu, que no pudo hacer nada. Y empezamos perdiendo 1-0, gente. Me cago en... ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Pito penalti? Manos arriba, esto es un atraco, ¿eh? Pero si ni se ha caído. Pero si... ¡Árbitro! Que el VAR está para algo, ¿eh? Que tienes el VAR. Primer partido de Premier y ya nos están robando. Va Bailey, va Zunu. Vaya robo, chicos. Vaya robazo. Vaya robazo. 2-0 perdiendo. Muy bien. No me pongas el Hypermotion ahora, hombre. No me pongas el Hypermotion ahora. Claro, ahora ya jugar con 5 defensas como que no nos sirve, ¿no? Como que tendremos que poner el 4-3-1 en la segunda parte, porque si no... ¡Ojo! ¡Vaya pase! ¡Sí, Adams! ¡Sí! ¡Vamos! Ahí está el 2-1 antes del descanso. ¡Pilla el balón! ¡Vámonos, hombre! 2-1, señores. ¡Vamos! Bueno, el balón, que va un poco loco. Sí, el balón se está volviendo un poco loco. Pero vaya golazo, vaya pase que ha metido ahí Aribo para Chi Adams. Y lo tenemos, señores. Primer golito oficial con el Southampton de Chi Adams. ¡Qué buena definición! Tú mismo cómo lo ha pegado ahí. ¡Oh! ¿Cómo se ve el césped? ¿Cómo? ¡Buah! Miren las redes cómo se mueven ahí con el golito. ¡Buah! Qué bonito se ve, qué bonito se ve este juego, por favor. Bueno, buena la presión. Buena la presión. Qué buena, Ward-Prowse. Arribo. Sí. Ay, no, era para el otro. Armstrong. Sí, Adams. ¡Vamos! Ahí está el empate, señores. El empate para el Southampton 2-2. Un partido que había empezado muy mal. Un partido que habíamos empezado 2-0 perdiendo. Pues ahí lo tenemos. La remontada. Abrimos el balón para Armstrong. Se internaba el paso atrás para Chi Adams, que pone el doblete y el 2-2 en el marcador. Y hay que decir también que Aribo está jugando muy, pero muy bien, ¿eh? Pero ahí está el remate en cámara lenta de Chi Adams. Qué buena, señores. Remontando sin robos, ¿eh? No como ellos, con el penalti. Joder, faltita, táctica de Ward-Prowse. Para cortar la contra. Minuto 84, ¿eh? No seremos capaces de... Bueno, cállate, 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 cállate. No te creo y nos mete Ings, chicos. Nos mete el lobo Ings, tío. Nos mete el Lobo Ings, chicos. Nos mete el Lobo Ings. Ex del Southampton. La ley del ex nunca perdona, señores. Gol en el 85. La ley del ex no perdona, señores.
Puede ser el gol de la victoria para el Vila, señores. Puede ser el gol de la victoria para el Vila. Pero bueno, mira, ya habéis visto al menos la animación de los goles en los últimos minutos. Sí, chicos, hay un poco de lag. Sí, ya lo sé que hay un poco de lag, chicos. Lo tienen que arreglar con cositas. Lo tienen que arreglar en un futuro. Ya sé que va con un poco de lag. Estamos haciendo directo, grabando a la vez, jugando. O sea, quiero decir, mi PC ahora mismo está un poco sobresaturado. O sea, que es normal que dé pequeños lagazos. Oh, no estoy en empate. No nos merecíamos esto, gente. No nos merecíamos esto, chicos. Hemos empezado perdiendo 2-0, hemos remontado 2-2 y acabamos perdiendo por un gol a la contra, tío. Bueno, pues debutamos con derrota, chicos. Es lo que hay. Va a ser un duro camino con el Southampton. Nadie dijo que iba a ser fácil con este equipo. Chicos, segundo partido de la Premier y seguramente el último de este primer episodio con el Southampton. Debutamos en casa, en el St. Mary Stadium, con nuestra gente. Vamos allá, tengo miedo, Tengo miedo de lo que pueda pasar, señores. Y se viene cinemática prepartido, ojo. Sí, cinemática prepartido, señores, ahí está. Preparando el césped, regándolo para que corra bien el balón, para que corran bien los pases por banda de James Ward-Prowse. Ahí está la gente que empieza a entrar en el estadio. Y la gente entrando y llenando el St. Mary Stadium para ver el debut de su equipo en la Premier League después de esa derrota frente a Aston Villa. Así que vamos allá, chicos. Segundo partido de la Premier. Perdimos el primero frente a Aston Villa en un partido que fue una auténtica locura. 5 goles. Perdimos 2-0. Remontamos 2-2. Nos acabaron metiendo un gol Danny Ings, que nos dolió muchísimo ese gol. La ley del ex. Veremos si hoy podemos llevar los 3 puntos aquí con nuestra gente. Partido frente al Bournemouth, recién ascendido. Debería estar bien. Deberíamos ganar los 3 puntos. O al menos, sí, deberíamos, digo yo. Así que vamos allá, señores. Vamos allá con este partidazo. Tío, de verdad que los niños son cabezones, por favor, mira la cabeza de esos niños. Son hijos de Funko Pops. ¿Cómo puedes tener ese cabezón con 10 años? Madre mía de mi vida. Uy, ¿Chi Adams? ¡Golazo de Chiada, señores! Para estrenarnos en casita, para estrenarnos frente a nuestra afición. ¡Golazo del escocés! ¡Golazo de Adams! ¡Ojito! Ahí está, vamos a ver la repetición de Chi Adams, cómo cogía la pelota desde fuera del área. Y ahí está, 18 metros de distancia. ¡Qué golazo de Adams! Para ponernos por delante en el St. Mary Stadium. ¡Grande! Buena. Sí. 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 Golito de Aribo. Lo estaba viendo. Lo estaba viendo, señores. Madre mía, cómo juega este chaval. Cómo me está gustando yo Aribo. Está siendo, yo creo, que el gran descubrimiento de este inicio de temporada con el Soton. Cómo juega este chaval. Qué bien está haciendo las cosas, señores y señores. Nada, está en todos los lados, ¿eh? En ataque, en defensa. O sea, es una locura, ¿eh? Es una locura, ¿eh? Estando ahí hasta rematando, tú. De cabeza. Nada, es increíble. Es increíble. Este tío va a ser muy bueno, ¿eh? Este tío va a ser muy bueno. Molaría que lo pusieran. Qué grande, ve la cocha. Salimos, señores. Hombre, no. No te creo, tío. Primera vez que chutan para adentro, señores. Primera vez que chutan para adentro. Pues ahí está la jugada. Solanke, venía por detrás Tavernier, le tapaba la visión al portero Bela Kochap, se había puesto justo delante, y este año ya sabéis que si el defensa o algún jugador está delante del portero, hace que la reacción del portero sea más lenta, así que si tenéis algún central delante del portero, putada para el portero porque va a tener los reflejos más bajos, ¿eh? O sea, va a reaccionar más tarde. Es una de las novedades de este año, que es realista, realmente, pero... Pero claro, cuando tienes un jugador delante, putada. Joder. Nos han remontado el partido en 2 minutos. Nos han remontado el partido en 2 minutos. Se podría parar alguna, Bazunu, también te digo, porque me cago en... No se paró ni una, tío.
Pues nada, tenemos 2-0, tú. Madre mía, todos los partidos de la Premier van a ser así. Porque literalmente el partido contra antes también. Empezamos perdiendo 2-0 y luego remontamos. Y ahora aquí lo mismo, empezamos. Mira, ahora se nos va ganando al West Ham. Nos ponemos en un modo carrera y veis las cinemáticas de fichajes. Vale. Me cago en... ¡Uy! ¡Arribo! ¡Sí! ¡Vámonos ahí con el robo! Está en todos los lados, Arribo, de verdad. Está en todos lados este chaval. Está en todos lados, Yogo Arribo. Está en ataque, está en defensa, está en el medio. Mira cómo roba el balón ahí al defensa. Y dice, toma, tú, para ti, te la regalo. Venga, golito para Chia Adams. Arribo es Dios, tío. Arribo es Dios, macho. Yo pensaba que el Dios de este modo carrera iba a ser Warpro, pero me estoy dando cuenta que Arribo es Jesucristo. O sea. Pero veis, es que necesitas mucho espacio para hacer el tiro potente. Si no, te lo paran fácil. Abrimos. Tío, cómo les cuesta arrancar, tío. Esto supongo que es por lo del Pierrotion, tío. Pero cómo les cuesta arrancar, tío. ¡Ojo, Arribo! Madre mía. ¿Se la lleva? No te creo. Nah, es Jesucristo. ¡Es Jesucristo! ¡Es Jesucristo! ¡Es Jesucristo! Le voy a tener que hacer un emoji para el canal Arribo solo. Es increíble. O sea, se lleva el balón, se desmarca increíble, la vuelve a robar. Mira, aquí se la llevaba, pero se le va larga, pum, dice, da igual, se la robo otra vez y se la dejo en bandeja, tío, da por culo. Arribo es increíble. Al hacer streaming se pierde calidad, o sea, no se ve igual que lo estoy viendo yo o que lo veréis vosotros si lo jugáis. O sea, tened en cuenta que si lo veis vosotros bien en el directo, cuando lo juguéis lo veréis aún mejor. Porque hacer vídeo... ¡Ojo! ¡Warpros! ¡Warpros! Golito del Capi, señores. Primer golito de James Warpros. Con este Southampton. Esperemos que sean muchos durante este modo carrera. Porque no se va a mover del equipo. Y ahí está, nuestro queridísimo Warpros. Se lo dejaron en bandeja. Entró por el medio totalmente solo. Y golazo. Ahí está. Pues bueno, chicos, ahí está. Primer debut en casa. Ganamos, victoria, 5-2, vaya partidazo contra el Bournemouth, partido full Premier, ahí con un montón de goles. Partidazo de este hombre, las cámaras van a por él, no me extraña, Yogo Arribo, partidazo increíble, Chi Adams que también ha hecho doblete, pero es que Arribo, espectacular, Arribo está en todos los lados, es increíble, tú, es buenísimo, es espectacular. Así que nada, ahí está, primer partido perdemos, segundo, debut en casa, victoria. Pues bueno, gente, episodio 1 terminado. Por aquí lo vamos a dejar. En el siguiente episodio tendremos partido frente al West Ham en el London Stadium. De momento estamos sextos ahí con esa victoria que hemos tenido. Una derrota, una victoria, no está mal. Lo dejamos por aquí y en el segundo episodio pues veremos a ver qué sucede, chicos. Así que nada, dicho esto, si no habéis visto el otro modo carrera con el Barcelona, os invito a que vayáis a verlo, lo tenéis en el canal, ya he subido el primer episodio. Y si sois nuevos en el canal y no queréis perderos esta serie, ni el resto de series que haremos este año de modo carrera, pues seguir también aquí el canal de YouTube. Y ya sabéis que también podéis seguir mi canal de Twitch, que hacemos directos por allí cada tarde. De hecho, si estáis viendo este vídeo, a lo mejor pues estoy por allí por directo en Twitch. Así que lo tenéis abajo en la descripción. Nos vemos en siguientes episodios, chicos.